tocó a mí hablar un poco también de lo que es la Pascua, pero en el presente. Y quería tomar una parte del versículo que leyó Néstor que me pareció interesante, ¿no? Que dice así: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta. Y me quedé pensando en esta palabra, solamente para Jehová. Y este día será para memoria, lo celebraréis como fiesta, solamente para Jehová. Y me ponía a pensar cuando a mí me dijeron para hablar acerca de la Pascua hoy en día, en qué significado tiene la Pascua para nosotros. Dice Jesús, versículo 34, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y saben, esa palabra hoy me retumbaba en la cabeza y en el corazón, ¿no? Serás verdaderamente libre. Y hoy puedo decir que realmente tengo libertad, porque el Hijo me libertó. Solo cubría los pecados. Pero cuando Juan ve a Cristo después de bautizarse y dice que descendía una paloma, Juan antes de eso, y lo ve a Jesús, ¿se acuerdan qué dice? Este es el Cordero de Dios. ¿Y qué dice? ¿Te das cuenta que esas son tremendas palabras? Quita. Eso es lo que marcó la diferencia entre el Cordero Pascual del Antiguo Testamento y el que hoy recordamos. Hoy podés decir que Cristo ha quitado tu pecado, que ha quitado mi pecado, que ha quitado de los ojos de Dios que Rubén merecía ser condenado, del castigo de Dios. Eso recordamos. Pero siempre trato de aclararte que no es que Dios no castigó mi pecado. Dios castigó mi pecado, pero no lo hizo conmigo. Lo hizo en Cristo, por mí. Y eso es terrible, y es grandioso a la vez. Porque el que merecía el castigo por el pecado era yo. Y gracias a Dios por ese Cordero Pascual. Pero ¿sabés qué? Él nos libertó. Efesios 2 hablamos de eso. Pensando en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Sabés? La Pascua no es la cruz solamente. La Pascua no es la pasión de Cristo solamente, si querés recordarlo. Ni la Pascua tampoco es la resurrección solamente. ¿Sabés? La Pascua que hoy festejamos, cada uno de nosotros, dice, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, dice. Y fíjense lo que dice ahí, porque nuestra Pascua, que es Cristo, dice, ya fue sacrificada por nosotros. Y sabéis, la Pascua es Cristo. La Pascua es Cristo clavado en la cruz. Por su amor, yo viví. Le serviré.
Venció la muerte que dice que lo tenía atado, ¿no? Entonces, con esa resurrección él trajo vida para nosotros. Vida, y dice, ¿crees esto? ¿Creemos esto realmente? Estamos acá hoy pensando eso, ¿no? Recordando de que él murió, resucitó, y con esa resurrección trajo vida. Vida, y no vamos a morir eternamente, sino que vamos a estar con él en el futuro.